El COSEBI realizará este domingo a las 3 de la tarde en las Mercedes de Cajón una charla enfocada en la prevención de accidentes, en especial para conductores de motocicletas. Este vehículo sigue encabezando las estadísticas de accidentes y de muerte en el país. En esa zona del cantón de Pérez Zeledón son habituales los choques. En esta charla se verán aspectos importantes que se tienen que tomar en cuenta. Ahí lo que se ve es, bueno, testimonios vivenciales de algunos testimonios de vida, digamos, de personas que han vivido accidentes, igual las estadísticas generales, problemática, llamado de atención a padres sobre qué están haciendo sus hijos, si le estamos comprando motocicletas a una edad, ¿verdad?, muy, muy temprana. Igual haciendo un poco de conciencia sobre ¿Por qué es necesario comprarle los dispositivos de seguridad a su hijo? La idea es promover la prevención, que es vital en carretera. Para evitar esos accidentes, para evitar que ellos anden, pues huyéndole incluso hasta la fuerza pública, que eso es lo que pasa mucho aquí en Pérez Zeledón. Incluso hay muchachos que por salir en carrera a la fuerza pública, ¿verdad?, tienen un accidente o así. La actividad está pactada para este domingo a las 3 de la tarde, una buena hora también para compartir en familia. La actividad que vamos a realizar en las Mercedes es propiamente en el centro, este domingo 12 a las 3 de la tarde, es gratuita para todos los el público en general, motorizados. Vamos a estar tal vez entregando algunas rifas ahí, rifando algunos implementos de visibilidad que les ayude a hacerse más reflectivos en carretera, que es una de las mayores causas que no se ven. Y luego también hablando un poco de los temas de velocidad, alcohol y las conductas no temerarias a aplicar en carretera, ¿verdad? Y es que COSEBI está trabajando fuerte en zonas con presencia de escuelas y que tienen el apoyo de las organizaciones comunales. Nosotros estamos trabajando el tema de seguridad vial en las escuelas. Seguimos atendiendo escuelas de alto riesgo, Ruta 2, Ruta 243. Hemos tenido mucho apoyo de parte de las asociaciones de desarrollo. Nos sentimos muy, muy contentos, muy agradecidos con esa apertura de parte de las asociaciones de desarrollo. En realidad, la comunidad nos atiende muy bien, ¿verdad? La prevención nunca está de más en las carreteras de nuestro cantón.